Let's rock. Industria del videojuego, que salgan títulos que a pesar de tener una calidad altísima, pasen totalmente desapercibidos ante cualquier medio. Juegos que, bueno, por no tener una mínima publicidad en alguna web o revista, sean olvidados en la más oscura de las habitaciones. Es el caso del juego que vamos a tratar en este análisis, Rainblood Chronicles Mirage. ¿Cómo? ¿Y ese puto nombre? No me suena, ¿eh? Así que Jin, quito el vídeo, que esto estoy casi seguro de que no me va a gustar. A ver, para. Si te gustan los hack and slash tipo Devil May Cry o Bayonetta, y si además flipas como un loco con los diseños artísticos de unos escenarios 2D bien hechos, deja el vídeo quieto, que este juego es para ti. El argumento del juego es bastante sencillo, y no es más que una mera excusa para ponernos en la piel de cualquiera de los dos protagonistas, Soul y Shang, protagonistas que por cierto tienen bastante aire tanto a Dante de Devil May Cry como a Sephiroth de Final Fantasy VII, y eso seguro que hará que muchos de vosotros, yo incluido por supuesto, mojemos de placer los pantalones. La historia nos cuenta cómo Soul y Shang son reclutados por una orden de asesinos chinos llamada Cabal, para buscar a su líder, el señor Jade. Como ya he comentado antes, la historia, pese a ser interesante, cuanto más se avanza, no es más que una excusa para que estos dos espadachines den rienda suelta a todo su poder mediante combos brutales y golpes realmente alucinantes. Y hablando de golpes, la jugabilidad de este Rainblood es sencillamente genial. Con un par de botones de ataque y otro botón para el especial, podremos realizar verdaderas virguerías, tanto en el suelo como en el aire. Golpes contundentes y rápidos con Soul, o devastadores y de largo alcance con Shang. También tenemos la posibilidad de cambiar de personaje en tiempo real y de esta forma acabar con enemigos de mil y una forma usando a nuestros dos protagonistas. Gráficamente, el juego es una preciosidad. Todo está recreado en 2D con una altísima calidad, tanto en fondos como en enemigos, además de tener una serie de escenarios bastante variados. Es como si hubieran cogido la jugabilidad de Devil May Cry y la hubieran trasladado a Muramasa, una auténtica delicia, y más aún en movimiento. Ver cómo cualquiera de nuestros dos protagonistas destrozan enemigos mediante sus danzas con las espadas es un verdadero epic win. Hablemos también de su banda sonora, una mezcla extraña de canciones y sonidos chinos mezcladas con el mejor heavy metal. No puede fallar nada, ¿verdad? Pues no, no puede. Y es que mola muchísimo escuchar algunos de los temazos del juego mientras haces combos imposibles o te enfrentas a alguno de los jefazos de este impresionante título. Otra de las cosas que hacen muy interesante a Rainblood es la posibilidad de jugar en cooperativo, además de ir mejorando a nuestros protagonistas, aprendiendo nuevas técnicas y golpes demoledores.
El juego en sí mismo es muy rejugable, tanto por contenido como por niveles de dificultad, que pondrán a prueba a toda nuestra maestría a la hora de meter grandes combos con mucho style. Resumiendo, gente, Rainblood Chronicles Mirage es un juego que ha pasado totalmente desapercibido y es una cosa bastante incomprensible dada la gran calidad del título. Espero que este análisis os sirva tanto para conocerlo como para que os entren ganas de darle una oportunidad. Recordad que lo tenéis disponible en Steam por unos 10€. Un abrazo y espero que os haya gustado.